Vieron algunas luces muy fuertes en lo que es las costas del Pacífico. Si tomamos como referencia el Hotel Rosarito, dejamos estática por favor la imagen. Ustedes se pueden dar cuenta, ustedes en casa, vean el tamaño del Hotel Rosarito, a la iluminación. Si vemos que hay una profundidad todavía de cierta distancia, hay quienes hablan, algunos pescadores, que esto es en la parte posterior de las Islas Coronado, pues se puede dar cuenta usted del tamaño que representa. Las localidades de Tijuana, Rosarito y Primo Tapia, en Baja California, fueron escenario de un nuevo avistamiento masivo que fue presenciado por miles de personas. Ya tengo rato filmándolo. ¿Sí? ¿Sí? De veras. Es en el cielo. Ay, me voy a ir a playas, me voy a ir a playas. Ya lo voy a ver. Muy bien. Se aprecia aparición de luces de un tono naranja brillante, apareciendo consecutivamente sobre el mar. La línea del mar, pues se puede ver. Las Islas Coronado y más o menos hacia la izquierda, dentro de territorio mexicano. Los objetos voladores no identificados y que aquí le hemos estado reportando. Un llamado a las autoridades mexicanas para que estudien este fenómeno bastante recurrente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de CNR TV Noticias. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde Playas de Rosarito, ya que en este momento pues está volviéndose a repetir el famosísimo fenómeno que se da, de las famosísimas luces que pues aparecen en el área del mar. Son bastantes, bastantes luces y pues un fenómeno que ya tiene tiempo dándose aquí en Playas de Rosarito. Qué es lo que acontece con estas luces y sobre todo pues esperar qué es lo que la autoridad posteriormente pues da, ¿no? Sí, como dice por aquí, that's crazy, así es. Algo bastante cotidiano ya. Ya tenía ratito que no se presentaban, pero pues en esta ocasión fue diferente. Ya andan desapareciendo. Lo están viendo ahorita completamente en vivo. Y ahí desaparecieron. Vamos a esperar si posteriormente aparecen, porque es comúnmente la rutina que sucede aquí en Rosarito cuando se da este tipo de acontecimientos. Luces sobre el mar que están flotando arriba, volando arriba del mar. Ya tienen mucho rato ahí. No se van hacia ningún lado. Pero tú quién sabe de qué sean. No inventes, ¿qué onda con eso? Se hizo ahora como una víbora. Wow, se ve impresionante. Ya están apagando. Ya se están apagando. Van a volver a salir forzoso. Estuvo impresionante eso. Esto es desde Playas de Rosarito. Estamos hablando que es Playas de Rosarito, Ensenada, Tijuana, Mexicali, cuatro municipios en estos momentos que está enfocada la gran oleada ovni al norte de México. That's, oh my God. ¿En serio? ¿Es real o no? Pues, ahí están. That's insane. Are you sure that's not just lights? Is it like an actual? Mija, ¿qué hay ahí arriba? Está el mar nomás. Pero ahí ¡wow! Y están enormemente grandes porque se ilumina hasta el fondo del mar. Y estáticos, o sea, no se están desplazando. Y no se ve que vaya luz de bengala hacia arriba, no, sino que... ¡Ey, ey, 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 ey! Ya, amigo. Brandy.
¿Se ve? Sí, se ven los puntos. ¿Ven los puntos? No. Pues podría ser una advertencia. La verdad es que es un misterio. El caso es espectacular. La nave que fue captada es como de 300 metros. Usted la va a ver. Ahí están las imágenes. Yo no estoy inventando. No, esa mata grandísimo la ciudad. No, si se ve como de un kilómetro, quién sabe cuánto esa madre. Esa madre, qué pedo, qué va. No, neta que sí sacan de onda esas madres. Es que la gente no cree en esas madres y por eso cada vez están apareciendo así. Ahora sí, aquí no va a mirar esas madres. Mira, hay otra, una volando y tres en medio, no sé qué. Ah, no, la otra es el hotel, pero. Están apagando, sí. Ya quedan 5, 4. Cuatro. Tres. Tres. Pero abajo en el agua hay otra. Mira, está bien grande, manches. ¿Qué será? Pues mira, a la bestia. Oh, esa más sí se ve bien grandita. ¡Mira! ¡A la vida! ¿Ya? ¡Ingue su madre! Es un chingo, mira. Oye, pero vea que esa luz anaranjada se miraba. Sí, mira, ya tenía días. Es la que está hace rato, te dije. Pero ya tenía días que se miraba, como 3 días. Como que ya tenía. Mira, son un chingo, se ve bien grandota. Mira. Son 7. ¡Llegaron los marcianos! ¡Llegaron los marcianos! ¡Llegaron los marcianos! Crazy lights on the ocean. They're floating, they're not really on the water. This is life right now. They got turned on and off already twice. They're in the same spot and they don't move. Estoy orillándome, aquí estoy afuera de donde está el centro de convenciones de Rosarito, en lo que viene siendo la carretera de Cuota, y me estoy parando para ver esto precisamente que está cayendo el cielo ahorita en este momento. La verdad, pues pareciera como si fueran algún tipo de luces de bengala, la verdad, porque inclusive como que emiten un tipo de humo, pero no hay nada arriba que las que la estuviera arrojando. Están apareciendo de la nada y están haciendo formaciones y se desaparecen. Me acabo de parar, de hecho se está parando otro carro. Mire, ahí está siendo como un tipo de como si fuera un tipo de diamante, forma de diamante. Ay, disculpe, sí, está un poquito agitado. Mire qué cosa tan espectacular. Y de hecho iluminan bastante lo que es este el cielo. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí, verdad? Ya se paró otras personas aquí en la carretera.
estoy orillándome aquí, estoy afuera de donde está el centro de convenciones de Rosarito, en lo que viene siendo la carretera de Cuota. Y me estoy parando para ver esto precisamente que está cayendo el cielo ahorita en este momento. La verdad, pues pareciera como si fueran algún tipo de luces de bengala, la verdad, porque inclusive como que emiten un tipo de humo, pero no hay nada arriba que las estuviera arrojando. Están apareciendo de la nada y están haciendo formaciones y se desaparecen. Me acabo de parar, de hecho se está parando otro carro. Mire, ahí está haciendo como un tipo de como si fuera un tipo de diamante, forma de diamante. Ahí disculpe si está un poquito agitado. Mire qué cosa tan espectacular. Y de hecho iluminan bastante lo que es el cielo. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí, verdad? Ya se paró otras personas aquí en la carretera. ¿Cómo podemos interpretar este ataque o esta oleada OVNI en esta zona de la República Mexicana? Lo debemos de interpretar como que ellos están aquí, que realmente ya no hay duda de eso, que debemos de seguir investigando, recopilando esta información, pero sobre todo que la gente nos ayude, que nos ayude a obtener toda esta información, porque va a ser la única manera en que vamos a llegar a conclusiones. ¿Esperas que realmente sean objetos que no tienen una respuesta o quizá, y solamente quizá, pueda tratarse de alguna tecnología especial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? La verdad, pues pareciera como si fueran algún tipo de luces de bengala, la verdad, porque inclusive como que emiten un tipo de humo, pero no hay nada arriba que las estuviera arrojando. Están apareciendo de la nada y están haciendo formaciones y se desaparecen. Pero no hay nada arriba que las estuviera arrojando. Están apareciendo de la nada y están haciendo formaciones y se desaparecen. Pero no hay nada arriba que las estuviera arrojando. Están apareciendo de la nada y están haciendo formaciones y se desaparecen. Están apareciendo de la nada y están haciendo formaciones y se desaparecen. Están apareciendo de la nada y están haciendo formaciones y se desaparecen. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.